responderle a la ministra de Defensa. De defensa. Sí, bueno, gracias. A la expectativa, nosotros ansiosos de estar acá. Primero agradecerle al hermano Boris por darnos la más que toda la bienvenida y esperemos de que todo lo que se ha trabajado con nuestros equipos técnicos ya entrando a este gabinete binacional se trabaje pensando en la unidad de estos pueblos que son históricamente y venimos a reafirmar el compromiso, esta hermandad, este trabajo por los pueblos más vulnerables, por lo que más necesita nuestro país. Usted ha llegado en un momento bien complejo en su país, de hecho, claro, ahora se le dio permiso, no así lo que pasó con la Alianza del Pacífico. Bueno, es parte del escenario político, creemos importante manifestarle de que por encima de todo está la población, está el ciudadano, ¿no? Presidente, ¿se va a confirmar hoy la reunión de repente de la Alianza del Pacífico que se va a desarrollar en nuestro país? ¿Se podría confirmar hoy en esta visita del presidente Chile? Bueno, lo vamos a decir en horas más adelante, toda vez de que vamos a tener una reunión privada con el presidente. ¿Usted es partidario de que sea la próxima semana este encuentro con los mandatarios de la Alianza del Pacífico? Va a depender, de todo caso, del gesto que tenga el presidente Boric. Muchas gracias.